Y ¿cómo andáis, gente? Pues yo con los pies. Como siempre, bienvenidos a Soma un día más. Mal rollo de sonido, tío. ¿Quieres estarte quieto? Es la caja negra que empieza a emitir sonidos muy extraños. Uf, me gustó mucho el capítulo anterior, tío. Mucho, 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 mucho. Lo hicimos muy bien, tío. La verdad. Fue. Ojalá siempre fuese así, tío. Pero es complicado, ¿eh? A veces tienes que estar más concentrado, pero bueno. A ver si conseguimos ya entrar en Omicron. Está tranquilo. Did you do that, ¿Cómo? Catherine? ¿Qué Never es mind. eso? V, VZMSRMSP, tú. Estado de la caja negra. Muy bien. Todos desconectados, tú. Obviamente, pues que están muertos, ¿no? Pero. Autorización de sistema y. Autorización de sistema. Activa las cajas negras, implementar protección, tal. Vale. Sesión estándar. Reloj de área para PA. Herramienta de diagnóstico para el plan de contingencia post impacto. Bla bla. Cosas que se necesitan para la grúa vuelva a funcionar. Ahora todo depende de Alan. Autorización de seguridad necesaria para las ratas de laboratorio paranoides. Los muertos no muerden. ¿Cómo? ¿Es un mensaje en bucle? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? ¿Cómo? Sí, vale. Ok. 7755. Anulada cuarentena Omicron. A ver, esto es una trampa. Something wants us to come inside. Sí. And we want to go inside. What's the problem? Sí. Come on, let's get Sí. going. Sí. Eso lo quería decir. Es que parece una trampa, tío. Vámonos, Catherine. Let's go, man. No pensaba que teníamos que recuperar una caja negra o algo desperdigada. Es que sé, tío. Me he comido la olla en plan. Es que, claro, la debe haber tenido en el cerebro y se la ha petado. Pues, yo qué sé. Mil mierdas, tío. Nada, nada, vamos a Omicron, tú. No tiene buena pinta para nada, pero bueno. Es verdad, ¿esto qué hacía? Ah, inundando. Ok. habéis visto cómo ha crecido el reflejo, ¿no? Cojones, tío. Ahora que veo esto tiene más sentido. Obviamente, ¿sabéis? A ver si no nos está esperando alguien, tío, aquí abajo ahora. Esto es demasiado bonito. Por cierto, estamos en el abismo, tío. Fijaos. Es que lo sabía, tío. Hay un monstruo ahí. Estamos justo en el abismo, ¿eh? Eso es un monstruo, ¿verdad? O son las torres que yo me estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Tiene pinta de monstruo, tío. Me voy a caer. No podía correr. Ay, si me he equivocado, Dios. Estaba jugando otro juego, ¿vale? Y me he equivocado de botón. No, no, es simplemente una lucecita, tú. Pensaba que era un monstruo. ¡Eh! ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué pasa esto? También, o sea, no todo lo que libera ondas electromagnéticas es malo, ¿no? Obligatoriamente. Quiero decir, ¿qué cojones es eso, tú? Es un pez. No, no nos ve, pero no nos hace nada, tío. ¿Qué profundidad estábamos? No recuerdo. Qué mal suena, ¿no? Vamos, a Omicron, que es verdad, antes este no lo hemos tocado. Ah, no, sí, sí que lo hemos tocado. El que no hayamos tocado era el de atrás. Pero en verdad me da bastante igual, tío. Paso de volver, sinceramente. Omicron, anexo, vale. ¿Cómo que anexo? Estamos, ¿dónde estamos nosotros, por cierto? En el shooter, no. No sé dónde estamos, ¿eh? El abismo, muy bien. Vale. Fish pen. Es un fish pen, tío. Lo he traducido literal, pero no creo que sea eso. Entrada. Ah, ya sé dónde estamos. Vale. El anexo es donde hemos entrado y hemos resuelto este tema, ¿vale?
El Shuttle Tunnel, no sé qué es. Debe ser un túnel que vaya por debajo, porque si no, no lo entiendo. ¡Ah, no! Es la que pensábamos que era la de lanzadera. Vale. O a lo mejor es la lanzadera, que no sé qué significa Shuttle, la verdad. No tiene pinta de qué es eso. Estábamos ahí y nosotros tenemos que llegar al otro lado, tío. Donde pone Gantry, que tampoco sé lo que es, pues ahí. Pensaba que tenía activado la luz, pero no. Ok. Entremos en Omicron. Veamos que nos tienen reservado, tío. Fallo mecánico. ¿Cómo? Usar entrada alternativa. Where is de entrada alternativa, tío? ¿Cómo? Conexión. Pero. ¿Cómo que entrada alternativa? Vale, me ha pillado en bragas esto, lo juro. No tengo ni idea de qué se refiere. Yo supongo que estará afuera, que no será aquí dentro, ¿no? ¿Será por esto que hemos visto antes? No habrá una entrada por el chute del túnel, ¿no? ACR Climber. Powerline. A lo mejor en la Powerline, a la derecha de la entrada, hay alguna entrada así secretilla. Vamos a mirar las líneas, ¿vale? La de electricidad, que yo supongo que no hay nada, no se puede entrar. Y la del shooter. Es que ahí vuelve a salir. Me queda otra. A ver, la de. No, tío, es que esto no. Esto no suena nada bien, tío. Ya, esto es la de Power. ¡Eh! Mira tú. Habrá que ir por aquí. No, no, no. Esto era el. Esto roto. Probamos a ir por el puente, pero me da a mí que no. Que se rompe del todo. O no nos deja. Mirad, mirad. No me jodas si tengo que hacer parkour. No me río, ¿eh? Sí. Hay que ir por aquí, tú. Espérate que. ¿Por qué se le va la pinza ahora a esto, tío? Hay que ir por ahí, ya ves tú, ¿eh? Hay que ir por aquí, tú. La entrada alternativa. Recemos para que lo sea. ¡Joder! ¡Wow, wow, wow! ¡Hostia, hostia, hostia! Tío, se me va la pinza, ¿eh? ¿Tú lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me mueve el personaje como si estuviese borracho? Se me ha movido el personaje, a lo mejor estaba haciendo equilibrios, ¿vale? Pero no estoy seguro de lo que acabo de ver. ¿Por dónde bajamos, tíos? Hay dos, ¿eh? Vamos a bajar por esta que está aquí. Aunque no sé por qué cojamos el bajo por aquí si podría dar un salto. Estamos en el agua, al fin y al cabo, ¿no? Pero para ir sobre seguro está un poco en la shit. Sí, creo que sí, ¿eh? La presurizada, entramos por aquí, chavales. Qué suerte, en verdad. Qué suertísima, ¿eh? Hemos tenido. Madre mía, chaval. Vale, entrada alternativa. Joder, y tan alternativa. Era la única que teníamos para entrar. Mal rollo, tío, tanta agua, ¿eh? ¿Verdad? Es agobiante pensar que estamos a tanta profundidad, yo qué sé. Tanto, 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 ¿sabéis? Se me acaba de petar. Sí, por favor. Ah, estos son duchas. Ah, no, son colgadores. Un robot haciendo ejercicio. Vale. Supongo que ese es el traje. Es un casco, tío. Y seguro que no sirve de mucho el casco, ¿eh? Vamos a mirar por si acaso. Hostia, qué mal se ha sonado eso, tú. Uf. No voy a abrir.
De hecho, creo que es la entrada esta. No, no es la entrada. Estamos demasiado alejados de la entrada principal. ¿Tú qué me dices? Joder, macho, ¿cómo está el muchacho? Ha vivido días mejores. Vale, el tema de la caja negra de nuevo. No vamos a escuchar nada de nadie. ¿Por qué le falta la cabeza a todo el mundo en esta zona? Sí, nada, nada, nada. Yo lo intento porque soy tonto, pero yo qué sé. Pues si toca algo. Yo supongo que el traje es lo que tenemos detrás. Esto tiene pinta de ser muy accesible, la verdad. ¿No es esto el traje, tío? Pues no. A ver, ¿esto dónde nos lleva? Esto sube. Contención. Dive room. ¿Es la sala de buceo? Dispatch, robot, repair. La bahía de reparación de robots y dispatch. No será despacho. ¿Qué cojones ha sido eso? Ya decía yo que íbamos muy rápidos jugando a este juego, tío. ¿Esto dónde lleva? Bloqueo. Me parecen pasos, tío. Global activo. No dan una consola a la sala de buceo. Ay, qué divertido, de verdad. Sí, muy bien, muy bien. ¿No ha sido eso, tío? No te me vayas así por la cara, macho. Aquí no hay nada. Ok. De mierdas, no, no hay nada, no hay nada. Vale, subamos entonces a la parte superior. Subamos a la parte superior. Suena mejor, pero es la misma gilipollez que subir arriba, pero bueno. Uno no piensa ya lo que dice cuando está bajo estos niveles de estrés, ¿sabes? ¿Hola? ¿Se apaga solo la linterna al cabo de un rato? Está ancleada. No necesitamos ningún enemigo. ¿Hidropani? Tiene salas de hidro. Vegetales hidropónicos, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Cojones, tío! ¡Cojones esta sala! High security area. Deberíamos dejar a alguien en algún lado, supongo. Vale, Dive Room. Será el último que miremos, ¿vale? La Dive Room. Vamos a hacer un reconocimiento. ¿Por qué pasan estas cosas, tío? Sola de la sala de anuncio. ¡Hola! Laboratorio. Todo parece mucho funcionar de forma operativa. Hola, ¿qué tal? ¿Eres tu hijo de puta? ¿Qué? Tú te vas a levantar, ¿verdad? Es que tú te vas a levantar, tío. No puedo pisarte la cabeza o algo, de verdad, macho. Entrada principal, por aquí no hay que hacer nada. Vale. Nada, continuamos por el único camino que hay. Oye, ¿no hay un poquito más de sensibilidad? Perdón, un momento. Porque me está tocando un poco la moral. Vamos a subirlo 2 puntitos. Sí, macho. Un poquito mejor. Tío, porque es que me estaba tocando la moral. Tan lento que iba. Hostia, esta zona. No hay luces, por cierto. No hay luces. No hay luces. De cosas médicas, radiografías y demás, encefalogramas. Hola, se me acaba de apagar, lo habéis visto. Va perdiendo potencia, tú no te lo pierdas. Pierde potencia la linterna, por eso a veces no veo nada. Ahora tiene más sentido. Uy, ¿quieres abrirte? Vale, ¿tú qué tienes para ofrecerme, tío? ¿Qué es esto?
Esto es para hacer electro... No, electrocardiogramas, no. Resonancia magnética, eso, tío. Me salió el nombre. Tiene toda la pinta, ¿eh? Que es para hacer eso. Al menos la forma que tiene la máquina, pues me lleva a pensar eso. Cantidad de medicamentos, ¿no? Y tal. La madre. Yo lo clico a todo, tío. Me da igual ya. O sea. Salida. Vale, nada. ¿Dónde hemos entrado? Empieza a avanzar, tío, y se me va la pincísima. Vamos a mirar por aquí. A ver, almacén. Vale, espérate. En el almacén no hay nada. Aparte de un montón de cajones, tío. No sé si se me apaga esto, tú. Pero además muy descarado como se apaga, eh. No, no te das cuenta y... Nada, tío, está todo cerradísimo de la muerte. Hostia, que lo sé, no, qué mal suena eso, tú. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver qué tal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, que no aparezca nada en este pasillo tan largo. Perfecto, 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 perfecto. Sí, bufle. ¡Oh! Nos han cerrado aquí. La IA nos ha cerrado aquí, ¿eh? ¿Qué son esas cosas, tío? ¿Qué es esto? Otra vez la foto del grupo. Pero esta es otra, ¿no? ¿O no? Creo que es la misma que vimos la última vez. Esto ya lo vimos. ¿Qué es esto? Comprobados y listos. Ya se confirma, la confirma, la confirma, la confirma. Jim Salan. Pues muy bien. A ver, ¿qué quieres, tío? Buah, que va a estar ahí delante. Va a estar ahí delante. ¿Qué me cuentas, Catherine? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Wow, me acaban de encender todo otra vez, ¿o qué? Vale, son los estos trajes, esto, tío, porque. A ver. Oh. ¿Cómo? Muy interesante, la verdad. Sí, hemos activado la terminal, pero para aquí. Uff. Simon, look for a suit in the lockers. Voy, estoy investigando. Que investigar me va la vida en ello, tío. Obviamente vamos a mirarlas todas, ¿vale? Pero aquí no hay nada. ¿Veis que ahí pone? Pues. Se llama Sebe, tío, el exotraje. A lo mejor para esconderse, tío. Hostia, aquí. Toma. Ah, no. Nunca vemos. Lástima. ¡Voilà! Nice. What the fuck? I found one of the power suits. There's a dead woman inside.
At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Te vas a arrancarle la cabeza, tío. Hostia, qué susto, tío. Todos los putos ruidos de... ¿qué, no? Cargando. Isotraje Haimatsu. Información. Para altas presiones de corta temperatura de los 50 grados hasta los 70... menos 70 y... ¡wow! Grados centígrados, supongo, sí. Manteniendo en el interior una temperatura estable predeterminada de 40 grados centígrados, protegerá automáticamente de la presión y mantendrá una presión normal de una atmósfera en profundidades de hasta 5.000 metros. El controlador de a bordo monitoriza el estado físico del usuario y permite minimizar el riesgo de conmoción, hiperventilación e incluso deshidratación. Wow. El uso se monta fácilmente con los anillos giratorios de cuello, muñecas que fijan los guantes y el casco. Hay que recordar que las juntas no se sellarán si el controlador no puede identificar a un usuario a través de un conjunto de sistemas sensoriales. Personal perfecto, el traje acepta a cualquier usuario. El controlador es el ordenador de a bordo que monitoriza el pulso, la actividad cerebral, la temperatura corporal y el estrés a través de la conductancia de la piel. Utiliza esta información para proporcionar al usuario la experiencia más segura. Espera, espera. Atrás. Seguimiento. Esto se supone que son tres exotrajes distintos, los que vemos aquí. Uno donde estamos ahora, supongo. Otro, la estación de escalada, ¿no? Es como decirlo, observatorio, TVSD. Ahí vemos tres marquitas que no sé qué son. Lo mejor es que son, están tres vivos ahí. O no sé qué es, tío. Y otro en Tau. Nosotros estamos en C, en Omicron. Y venimos de Z, recordad. Nos tenemos que dirigir a Tau. A partir del abismo. Y como lo que estoy viendo es que vamos a tener que movernos hasta abajo de todo, ¿eh? Oye, ¿qué tal? Unidad A. Unidad es la C, ¿no? Ah, la D. Vale. Vamos a activarlo. Ahora cuando se levanta el traje sin cabeza, yo, perfecto. Que requiere atención. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Mola que te cagas, tío. De hecho, no. ¿Podemos ir? ¿Vamos? Pero aquí no habrán monstruos porque el sitio es pequeñísimo. Supongo, tío. Vale, esto será cuando nos vayamos después. Sí, 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 esto es para volver al exterior. Esto me recuerda también a los batiscafos de Bioshock, tío. Que por cierto, el Infinite se vendrá aquí al canal. Espero. Anhelo que todo vaya bien. Sí. Estructura de batería y Cortex. Oye, que yo tengo mala memoria, ¿eh? Ya te aviso. Vale, esta se acaba de abrir, tío. Recibidor del norte. Vale, vale. Vamos a dejarlo todo abierto en un principio. Pero es que cómo sé que es cada cosa, tío. Lo del córtex, sí. La batería puede, pero el gel estructural, creo que cogimos ya. El gel, ¿recordáis aquella sustancia que cogimos al principio del juego en el baño, tío? ¿Eso era gel o era otra cosa? ¿Cómo puedo dar? De veras que solo puedo activar una zona al mismo tiempo. Va a ser eso, ¿eh? Hostia.
Vale, estamos en contenimiento. La misma laboratorio. Venimos de la enfermería. Creo que pone ahí. Es que no veo del todo bien. ¡Wow, wow! Vale, preparation room, deep diving. Eso es, vale, si venimos de ahí, de... sí. Vale. Me gustaría activar el... los dos que tenemos, tío. ¿Anular? Anular porque espera el diagnóstico, ¿no? La notición del fallo. A ver qué nos dice. Sala de energía. Sobrecarga el sistema, vale. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Escucho algo. ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo, tío? Ah, creo que ya sé qué es. Creo que ya sé qué es esto, ¿eh? Espera, vamos a reiniciarlo. Creo que ya sé qué es. Amigo. Vale, ya está, se han activado, ¿eh? No sé si ha sido precisamente buena idea, ¿vale? Pero ya algo hemos hecho. Vamos al clean room este. Espera. ¿Qué es esto? Rugi. Seri y Joan Ross. Rugi, Jacob Helperin. Hemos encontrado un Rugli naranja con una extraña sedación fuera de la gestación Omicron. Tiene un notable desarrollo óseo que parecía interferir en su percepción. Lo he metido para estudiarlo, pero ha muerto durante el proceso. Suena muy mal esto, ¿eh? Durante el estudio forense, esta cosa ha vuelto a la vida mientras estaba fuera del agua. Se ha estado balanceando durante varios minutos y lo he devuelto al acuario. De repente ha empezado a golpear el cristal y se ha matado a golpes. Joder. Shelly, llegada sin vida, Claudine. Darby y Walde, que han identificado qué es lo que estaba saboteando la sonda Lumar a unos 900 metros de profundidad. Es un romerillo. ¿Romerillo? ¿Qué es eso? De 150 centímetros de longitud que parece haberse combinado con otro tipo de pez o tiburón. Es la mutación más extraña que hemos visto hasta ahora. Es evidente que la cosa está empeorando. Algo está provocando esto y no pienso tragarme esa tontería de la lluvia radiactiva de la que tanto habla Orvari. Johan Ross, Claudia Ims. Un hombre muerto. Johan, no, escuchaba. Contaba esta mañana, el escalador ha sido identificado como Johan Ross. Vale, escalador. Podemos llamar estación de escalada. Sí, de escalada, lo he dicho antes. La IA, psicólogo que trabaja en Tao, ni siquiera puedo llevar a imaginarme lo que ha sucedido en el abismo y, francamente, no pienso arriesgar la vida de mis empleados bajando a comprobarlo. Si el equipo del Arca está vivo, cosa que dudo, tendrán que encontrar la forma de enviarnos una señal. No vamos a volver a bajar sin un buen motivo. Ok. Un poquito de lore. Joder, tío, me cago en tu tía. Se le va la pinza, ¿eh? Además, no entiendo por qué hay esta especie de distorsión. Este es el ascensor. ¡Oh, oh! No quería, espera. Vale, vamos a ir aquí ya que estamos. No es ascensor, pensaba que era un ascensor esto. Pensaba que era un maldito ascensor. ¿Qué le pasa al mundo con perder la cabeza, tío? Sé que estabais un poquillo locos algunos, pero me cago en tal. ¿Qué le pasa a la gente con perder la cabeza en este juego? Gel estructural necesitábamos. Batería y un chip de córtex. De córtex cerebral, imagino. No conozco ningún otro tipo de córtex. 00002, vale, muy bien, muy bonito. Vale, cuando esto es parte de lo que tenemos que hacer, entonces me río. Estos son pruebas que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Y aquí pues queremos algo que es muy fácil de entender, ¿no? En Z, gel estructural, fórmula de la prueba. ¿Qué podemos encontrar el gel? Dios. Jugando a ser Dios, ¿eh? Mira el router, tú.
Never seen something of that speed. Nunca han visto algo de esa velocidad. Sí, ya veis, ¿no? Cómo ha subido, tú. ¿Cómo? Estado temperado. ¡Ah! El gel, tú. Es esto. Gel no calibrado. ¿Podemos abrir y cerrarlo tranquilamente? Lo sabía, tío. Requiere reparación. Me cago en tu tía. A ver, tú. ¿Qué pasa con tu? ¿Qué te pasa con? A ver. Requiere reparación. ¿Aquí podremos repararlo? No. O sea, no sé dónde podemos enviarlo a esto a reparar ahora, tío. Esto no se puede abrir nada. Ha puesto ahí como una tubería. Sí. Pero porque han perdido todo el mundo la cabeza. Emergency shower. Ducha de emergencia. Vale, pues algo tenemos que hacer aquí. Pasa que no tengo ni idea de qué. Vamos a mirar el ordenador principalmente. Conectividad. Lisa Cameron, el gel estructural ha sido cargado y funciona durante un rato. No sé qué nos pasa, tío. Estamos jodidos, ¿eh? Incluso cuando se retira de una fuente de energía. Si se aplica en los circuitos, parece contribuir a la conectividad. Ajá. Parece que no es lo de la actividad, sino también la funcionalidad. El gel puede hacer que la maquinaria sencilla funcione y se comporte de una forma más eficiente. No obstante, las modificaciones que el WoW ha realizado en el gel. Uy. Están llenas de información adicional que no tiene sentido necesariamente. Cuando se aplican en algo más complicado, hace que el gel actúe como un cáncer sobre el anfitrión. ¿Qué cojones? Estoy para llegar a destrozarlo. Ha dicho, puesto, escúchame, ¿eh? Podríamos sacarle partido al gel, pero hay que descalibrarlo para deshacernos de la codificación dañina. Patología. Ha aplicado el gel en un ratón muerto. El gel ha hecho que el ratón parezca recobrar vida. Cojones. Lo hemos colocado en el mismo hábitat que un ratón vivo. El ratón reanimado se presentaba apático y el vivo parecía estresado. Tras 15 minutos, el ratón animado ha atacado y ha matado al ratón vivo. Media hora después, el ratón reanimado ha dejado de moverse. El cuerpo es. ¿Consigue el virus? Ponía. No lo he leído porque estaba concentrado. El cuerpo estaba sólido y el gel se había endurecido en su interior. He reanimado otro ratón con el gel estructural. Esto lo hemos hecho con el gel descalibrado producido por IMSS. Los resultados han sido impresionantes. Esto parece estar en estado catatónico. Pero es más como un sonámbulo. Para evitar que se endurezca como antes, hemos usado electroimanes para provocar una baja corriente eléctrica dentro del animal. Pero también nos ha permitido controlarlo. Análisis químico. El gel estructural permanece inalterado a un nivel fundamental. Sigue siendo el mismo gel entrelazado con grafeno alineado en una matriz polinsaturada. Una pesadilla. Ponía una pesadilla o algo así. Que se instaló hace unos años por todo Patos 2. El problema no es el gel, sino el WoW. Su controlador, el gel, no ha adoptado propiedades nuevas. El WoW se limita a usarlo de una manera que jamás habríamos soñado. Claudia Ims, resultados del estudio. Las pruebas contundentes concluyen que todas las criaturas deformes, los peces, los tiburones, incluso los asistentes, fueron manipulados por el WoW, utilizando el gel estructural. De algún modo han sido expuestos a un gel cargado y se han visto afectados por un tumor cancerígeno. ¿Tenemos que cogerlo? Algo así. Y se han visto afectados por un tumor cancerígeno que afecta a todo su ser. Es difícil preguntar por qué si estamos hablando de una IA. De todo empezó poco después de que el asteroide matara la superficie. No puedo afirmar con seguridad si se trata de un código dañino o de una matanza piadosa, cuidadosamente programada. Hostia, qué tonto le daba al micro, lo siento. No, le daba al casco. Me iba a rascar, creo que la oreja o algo así, no sé. Pero parece que nos vaya a afectar las cosas para poder sobrevivir. ¿Os imagináis que el asteroide ha traído este virus? Pero a nivel digital, tío. Sería una movida súper extraña, ¿eh? Sería una movida súper extraña, tío. Chip de control fallo, requiere reparación. La pregunta es dónde cojones vamos a reparar esto. No tengo ni idea. Aquí quizás. Dispensador de gel, tú. ¡Wow! Mira. Ay, Dios, que vamos a tener que mover esto. Espérate. Espérate, que me están pidiendo aquí la vida entera. Mira. Ah, ¿tienes un chip o algo? Vale, esto estaba muerto que otra cosa. Simplemente vamos a verlas, ¿vale? No vamos a hacer nada más. ¡Ah! Hay que colocarlo aquí. Buah, tenemos que repararlo con nuestra movida, tío. Vale, cerrado. Y este. No podemos hacer nada. O sea, podríamos quitarlo y utilizarlo para reparar ese, pero aquí va.
Ah, espérate. ¿Cómo? No, no, quiero que actúes en ese, tú. Celda 2. No puedo moverlo de celda. Celda no segura. Cierra la bandeja e intenta de nuevo. ¿Cómo? Ay, es verdad, me cago en su tía, la del pueblo. Hemos cerrado la bandeja. Celda no segura, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que celda no segura? ¿De qué hablas? Pone que celda no segura, tío. ¿Cómo podemos mover esto, tío? No lo podemos mover, ¿eh? A ver si hago así. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 perfecto. ¿Qué cojones está haciendo? Vale, creo que lo hemos hecho bien, ¿eh? Deberíamos tirar un poquito de esa mierduzca un poquito encima y ya está, tío. Sí, hemos dispensado el gel. Creo que ya debería funcionar esto, a ver. Vale. Ahora esto, el chip debería funcionar. En efecto. Ok, cerramos. O lo intentamos. Intentamos cerrarlo. Ahora sí. Bien, hemos conseguido el gel estructural, tío. Give me that fucking shit. Una cosa más. Perfecto. Ok. Se nos estamos saliendo, con la nuestra, poco a poquito. Lo estamos haciendo bien. Debemos pirarnos. Va a aparecer algo ahí. Yo me cago en tu tía. Ya verás, como aparece algo, que jugáis. Esto está siendo muy calmadito, tío. Aquí tiene que haber movida, me estás contando. Mira, se me acaba de instalar Amnesia, perfecto. Ya tenía yo ganitas de... Que por cierto, jugaremos a Machine for Pigs en nada. Porque me dan ganas de jugar Amnesia, tío, después de jugar a esto. Mira, vete un rato a tomar por saco, tío. Ya no se vaya la luz, por fin. Porque no te vaya a luz, en serio. Vale, el tema está en cómo cojones salgo, subo a los demás pisos. ¿Se ha activado todo? Aquí, vamos a entrar aquí ahora, que es el laboratorio. A ver si podemos obtener algo, tío. Oh. La verga todo, ¿eh? Da por culo el ratón. Esto no lo podremos meter, son disquetes, ¿eh? No nos podemos hacer nada, tío. No, no. Sé que podría poner diferentes grabaciones, pero que va. De ahí que sacaremos el córtex, me atrevería a decir. ¿Qué necesitamos? No sé por qué, mi manía de mirar las papeleras, tío. Ah, de nuevo. Mira la pinta que tenemos, tío. O sea, hemos cambiado un poco. Antes éramos así. Mira los ojos, tú. Qué guapo. Ay, el reflejillo. El reflejillo que ha fallado. Nos ha fallado el reflejo en este juego. ¿Qué es esto? Comida o algo así. Por cierto, tengo hambre. A ver si ceno ya. Es que tengo ganas de seguir jugando, tío. Cojones. Se parece gel, dispensador, algo así. Esto parece una centrifugadora de estas del laboratorio. Vaso de precipitado. Un montón de movidas más. ¿Lo utilizamos? Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que no necesitamos utilizar eso para nada ahora mismo, tío. No hay nada aquí. Aparte de esta movida para curarnos. Mira, esta es para hacer tara, tío. Es una báscula, al fin y al cabo, de laboratorio. Muy bien. Sí, qué movidas hacían, tío. Jugando a ser dioses completamente, ¿eh? Cojones. Parecen extintores. No tenemos que desconectar ni nada. Está todo conectado a esto. No tenemos que hacer nada. Aquí no hay que hacer nada, ¿en serio? Pensé que conseguiríamos aquí el córtex, fíjate tú. ¡Qué desilusión! Pero bueno, creo que es buen momento de dejarlo, ¿vale? Creo que hasta aquí está bastante guay la cosa. Nos hemos adentrado bien en Omicron, tío. Y parece que la cosa está tranquilita por aquí. Por ahora. A ver si sigue así, tío. Bueno. Espero que, como siempre digo, camaradas, que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura.